Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, buenas noches, bienvenidos una vez más. Vamos a continuar nosotros con nuestras lecciones. Recuerde que
Usted puede hacer su participación, ¿verdad? Ya sea con consultas, con aportes, con sugerencias. O sea, usted recuerde que puede hacer su participación como lo desee, por chat, por micrófono, levantando su mano. Así que podamos tener un buen desarrollo de los temas. Vamos entonces y procedemos con el tema que corresponde para hoy, que ha estado bien relacionado con los temas anteriores, en la sección 4, hablando de tablas y gráficos dinámicos. Para este día tenemos la lección de los gráficos dinámicos que igual sirve para analizar datos a partir de una tabla dinámica. Por supuesto que se pueden personalizar, ¿verdad? Utilizando herramientas de diseño, formato, presentación. Recordando que estos son objetos a presentar y viendo la mejor manera cómo pueden ser presentados ante una junta, ante una reunión, etcétera. Bien, el gráfico dinámico entonces está basado, por supuesto, en datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. ¿Cómo crear un gráfico dinámico en Excel? Aquí nos da el procedimiento entonces que para crear un gráfico dinámico vamos a seguir estos pasos, ubicarnos en cualquier celda de la tabla dinámica que servirá como base del gráfico y posteriormente hacer clic sobre el comando gráfico dinámico, que se encuentra dentro del grupo de herramientas de la ficha opciones, como lo vemos en la figura. Está la pestaña de herramientas de tabla dinámica, que solo se activa, por supuesto, teniendo una tabla dinámica y ubicándonos en una celda dentro de la tabla. Entonces, al activarse esa pestaña, encontramos en las herramientas el gráfico dinámico. Entonces, ese cuadro de diálogo que viene a continuación de insertar gráfico, ahí es donde se puede seleccionar los gráficos que se desean utilizar. Y ahí está la variedad de gráficos que se pueden usar y dependiendo de la versión que tenga de Excel, así pueden aparecer algunos disponibles y pueda que otros no le aparezcan disponibles de acuerdo a la versión, pero los más comunes, los más populares, más representativos, el gráfico de columna, el de línea, el circular, son como los tres más utilizados. El de barra, que puede ser que pase a un uso secundario, sin embargo, es muy popular, muy usado. Área, dispersión, cotizaciones, superficie, anillos, burbuja y radial. Entonces, ahí se da cuenta de todos los que puede elegir y cuál es el que mejor puede presentar sus datos. Entonces, cuando ya hemos seleccionado el tipo de gráfico, entonces se insertará, ¿verdad? Ok. Bien, entonces tenemos ahí la tabla de origen de datos, ¿verdad? Se refleja, por ejemplo, en esta imagen, país o ciudades. Ventas, ¿verdad? Eso se está reflejando de algún tipo de hardware, ¿verdad? O algún dispositivo electrónico, ¿verdad? Por ejemplo. Y a continuación, pues, la gráfica está haciendo alusión a esos datos, representando, por ejemplo, aquí las ciudades en el eje horizontal, cada columna representando un equipo electrónico y, por supuesto, con la variedad, así como varían sus cantidades. Aparecen algunos filtros, ¿verdad? Que se puede filtrar únicamente por ciudades, si deseáramos eso, o únicamente por producto.
Entonces, el gráfico dinámico se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. Entonces, estas dos cosas van bien, van muy juntas. Si se hacen modificaciones en el gráfico, la tabla también sufre esas modificaciones. Si se modifica la tabla, pues también el gráfico será modificado. Las dos cosas igual. Entonces dice que de igual manera puede filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico, que son estos botones, producto, ciudad. Entonces veamos, sigamos un poquito este procedimiento. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ejecuta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráficos podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Para crear un gráfico dinámico, primero tenemos elaborada la tabla dinámica. En este libro de ejercicios encontrarás cuatro tablas dinámicas con las cuales podrás practicar la elaboración de gráficos dinámicos. También encontrarás la hoja de actividades sobre las cuales ha sido elaborada las diferentes tablas. Vamos a iniciar con la primera tabla. En ella nos muestra los campos de administración, departamento y los códigos. Estos datos recuerda que los puedes cambiar. Nos vamos a la pestaña insertar y hacemos doble clic al icono de gráficos dinámicos. Aquí encontrarás diferentes tipos de gráficos que puedes crear, como por ejemplo los gráficos radiales, los de superficie, los circulares, las columnas, de barras, de áreas, etc. En este caso yo voy a elaborar un gráfico dinámico de columnas. Cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos, como por ejemplo las columnas apiladas, 100% apiladas, los 3D, entre otros. Una vez hayas elegido el gráfico que quieres elaborar, lo seleccionas y haces clic en el botón aceptar. Y aquí tenemos ya el gráfico en el que se muestran los campos que tiene la tabla dinámica. En este caso son los departamentos, administración, comercial y marketing. La cuenta del código. Esta cuenta de código me ha servido en esta tabla dinámica para obtener el total de personas en cada uno de los departamentos. Y el total general es de 150 personas. ¿Cuánto tiene cada departamento? Es lo que me muestra la tabla dinámica y lo que me representa en este gráfico. Una vez elaborado el gráfico, podrás ver en tu pantalla que se muestran las pestañas Análisis de gráfico dinámico, Diseño, donde encontrarás los diferentes estilos de gráficos. Las opciones para cambiar su apariencia en cuanto a colores y la pestaña formato, en las cuales también podrás personalizar su apariencia. Estas tres pestañas únicamente las mostrará la ventana de Excel cuando selecciones el gráfico dinámico. Muy bien, vamos a continuar a hacer otro gráfico dinámico basado en la tabla número 2. De nuevo nos vamos a la pestaña Insertar, doble clic sobre el gráfico y ahora voy a elaborar uno de líneas. Tenemos los diferentes subtipos de gráficos. Voy a elegir el de líneas. Y de esta manera me mostrará el gráfico elaborado. Dentro del gráfico encontrarás cada uno de los elementos que contiene la tabla dinámica, como por ejemplo el departamento.
si en algún momento tú quieres filtrar los datos para hacer un análisis mucho más personalizado, debes hacer clic en la pestañita que se muestra al final de cada uno de ellos. En este caso, vas a utilizar la herramienta de filtro. Recuerda que al seleccionar todo, quitas todas las casillas de verificación de ese campo. Y puedes activar únicamente los campos que deseas analizar. En este caso, voy a dejar activo únicamente los campos de administración y comercial. Ahora puedo hacer un análisis mucho más rápido, ya que solo tengo dos departamentos en este gráfico. También tenemos las sucursales que podemos filtrar. En este caso, únicamente voy a ver la sucursal norte en esos dos departamentos. La cuenta de código no te permitirá hacer un filtro de datos, ya que se encuentra filtrada en el campo de los valores. Y aquí podemos ver las sucursales norte, en administración y en comercial. Veamos qué otras opciones tenemos en los gráficos. Si quieres dejar de analizar o filtrar el gráfico, debes de activar la opción seleccionar todo y luego aceptar para poder ver todos los campos disponibles. Hemos estado personalizando lo que son el contenido de los gráficos, más no su apariencia. Ahora te voy a mostrar que si personalizas la tabla dinámica, también estos cambios van a surgir en el gráfico. Por ejemplo, vamos a quitar las sucursales. Se eliminaron también del gráfico. Vamos a agregar los cargos. Y ahora puedes ver cómo los muestra el gráfico dinámico. En la próxima clase continuaremos trabajando en el aspecto de los gráficos dinámicos, cómo personalizar su apariencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Gráficos dinámicos. Aquí tenemos un archivo para practicar, el que está disponible, que nos dejan en la plataforma. Hay una tabla reflejando países, competidores, disciplina, puntaje. Y se nos pide construir 4 tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Y procederemos a crear las tablas dinámicas junto con sus gráficos. Entonces nos ubicamos dentro de la tabla. Aquí está, ni siquiera tiene formato como tabla, pero igual cuando nos vamos a insertar tabla dinámica, de manera automática solo verificamos que el rango sea el correcto. Nos toma el nombre de la hoja y las celdas que contienen los datos desde la B2 hasta la E143. Construiremos la tabla dinámica en una nueva hoja. Entonces, la primera dice que vamos a mostrar suma de puntos por deportista y prueba. Suma de puntos por deportista o competidor y prueba la disciplina. Entonces allí hay una tabla mostrando lo solicitado. Por ejemplo, puede ser, ¿qué pasaría si movemos competidor
a las columnas. Quiero ver, aquí nos está mostrando algo que dice en blanco. Está sucediendo lo que nos ha sucedido en anteriores ocasiones, que nos muestra una columna en blanco porque se ha seleccionado el tema, tiene celdas combinadas, la fila 2 y 3. Entonces, si por ejemplo queremos que la disciplina pase a columnas, también lo tenemos de esta manera. Tenemos los competidores o lo regresamos como automáticamente se colocó, ¿verdad? Vamos a ver aquí en... automáticamente está expandido todo, todos los datos están expandidos, entonces si presionamos acá clic derecho, nos aparece esta opción que dice expandir o contraer. Entonces podemos contraer todo el campo, por ejemplo. O expandir o contraer, pues expandir, ¿verdad? O expandir todo el campo si lo queremos. Expandido todo. Entonces, lo primero dice suma de puntos por deportista y prueba. Suma de puntos por deportista y prueba. Entonces, aquí ubicados dentro de la tabla aparecen estas pestañas de analizar tabla dinámica y aquí tenemos gráfico dinámico. Insertaremos un gráfico a partir de esos datos. El de columnas no vendría a ser muy representativo ese gráfico allí. Estos gráficos realmente no es... no vendrían a ayudarnos como en mucho, a menos que en el gráfico le hagamos unos filtros, ¿verdad? Lo voy a insertar, aunque se ve súper mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría ser que solo seleccione, me interesaría quizás nomás un competidor, por ejemplo. Y ahí sí ya vemos que el gráfico sí más o menos podría ser representativo, pero un gráfico representando todo, no hay alguno que podríamos decir este gráfico nos está representando. O seleccionando todos los competidores y tal vez... El de barra creo que sí se puede, pero tiene que ser el que lleva ese... Yo seleccioné el penúltimo. Excelente. Del de barra. Excelente. Bueno. Ajá, voy a ir entonces ahorita a cambiarlo. Me voy a ir a... O si no, aquí con clic derecho podemos... Aquí está, en la pestaña diseño. Y acá tenemos cambiar tipo de gráfico y el de barras, ¿verdad? El de barras, el último, me dijo. La barra 3D 100% apilada, ¿será esa? El penúltimo, la barra 3D apilada. Seleccionamos ese, buenísimo. Y acá, por ejemplo, no sé si así se le mostró a usted. Bueno, yo ya tenía un filtro anterior que solo había seleccionado, por ejemplo, la disciplina de 100 metros. Vamos a ver, seleccionar todo.
No sé si así lo hizo, compañera, o hay algo más que hizo. Sí, no, es que lo tengo al revés. Tengo disciplina en columnas y competidor en fila. Ok. Disciplina en columnas. Excelente. Igual, yo he seleccionado, tengo seleccionadas todas las disciplinas y se están reflejando todos los competidores. En estas leyendas podríamos ubicarnos, ¿verdad? ¿Cuál sería como lo que correspondería a disciplina y a competidor? Y aquí se está representando entonces por colores. Gracias, compañera. Esta es una de las opciones, ¿verdad?, que podemos tener de gráficos para este ejemplo. Entonces ya ve que le aparecen aquí los filtros, ¿verdad? Rápidamente se pueden reflejar de acuerdo cómo se vayan solicitando un competidor en particular, una disciplina en particular. Y pues ahí se puede leer un tanto el gráfico, ¿no? Ok, para este ejemplo. Bien, ahora tenemos, digamos que ya está la tabla dinámica 1. Vamos a nombrar esta hoja como tabla dinámica 1. Luego en la siguiente, la tabla dinámica 2 dice suma de puntos por país y prueba. Entonces vamos de nuevo a insertar tabla dinámica. Una nueva hoja. Igual, ¿verdad? Es muy parecida a la tabla dinámica anterior. Podemos ubicar, por ejemplo, aquí se ubicó la disciplina en columnas. Puede ser que igual hagamos lo mismo. O el país, ¿verdad? Allí, pues. Pueden aparecer los países en columnas y las disciplinas en filas. Entonces, si quisiéramos igual insertar el gráfico, pues vamos a tener que insertar quizá el mismo, ¿verdad? ¿Será que el mismo? El de barras. El de barra 3D apilada. Sí, es el que mejor podría representar. Tenemos una situación muy parecida a la anterior. Aquí lo ubicamos por acá. Igual lo podemos leer, ¿verdad? Disciplina, igual si se quiere filtrar, si se quiere filtrar por país. Y aquí están las leyendas que están representando las porciones de las barras, ¿verdad? Entonces puede notarse también. De tal manera que si se selecciona, por ejemplo, barras y bicicleta, la tabla también se modifica automáticamente ya que van ligados. Entonces, todos los filtros que sean necesarios. Solamente Brasil. Entonces, ahí está. Está representando solo a ese país en todas las disciplinas. Esta es la dinámica 2. No más que hoy están con sus gráficos. Luego está suma de puntos por país, deportista y prueba. Aquí en esta tabla se va a reflejar todo.
la suma de puntos, el país, deportista y prueba. Va a contener todos esos datos. Hay que seleccionarlos todos. Entonces, en una nueva hoja, pues seleccionamos todo. Y aquí en filas me ha dejado todo, ¿verdad? Entonces habría que decidir si pasamos alguno de los campos, si hacemos la distribución, ¿verdad? De los, de todos los rubros que pueda contener la tabla. Por ejemplo, aquí país, por ejemplo, lo he dejado en filtros, es decir, acá podríamos seleccionar si queremos mostrar algunos países en particular. Disciplina competidor. ¿Y cómo nos va a ir con este gráfico? ¿Será que el mismo nos irá a funcionar? Sí, por la distribución que hicimos, ¿verdad? Está bastante parecido, las situaciones están semejantes. Y aquí, aparte, aparece otro filtro. Nos está mostrando todo. Están las tablas y en la otra se pide la media de puntos por país y prueba, es decir, el promedio de los puntos por país y prueba. Que es básicamente, es bien parecida a la 2, nomás que aquí hay suma y aquí hay promedio. Y aquí sería, en lugar de suma, la configuración sería promedio. Las situaciones son las mismas, básicamente, ¿verdad? Son las mismas. Entonces ahí están las cuatro tablas solicitadas con su respectivo gráfico en hojas diferentes. Viene, por ejemplo, la parte... A ver, aquí teníamos un pendiente de una agrupación que vamos a ver, no se habilita. Quiero ver. Por ejemplo, voy a hacer una tabla dinámica ahorita solo con dos cosas. Bueno, esta de suma por deportista y prueba. Aquí hay tres variables, ¿verdad? En todas tenemos tres variables. Porque está el puntaje, el deportista, la disciplina. Entonces hay tres variables. Solo quiero hacer una prueba con dos variables. Voy a insertar
la voy a insertar aquí, esta tabla dinámica. La voy a poner como por aquí. Igual vamos a trabajar con los puntos y, no sé, país, por ejemplo, digamos solo eso. A ver, déjenme ver, voy a revisar algo aquí que por ejemplo, voy a revisar el archivo de ayer. Quiero ver, voy a hacer esto. Algo con fechas, dice Mónica. Por ejemplo, para hacer el ejemplo, Mónica, o hacemos algo con fechas. ¿Cuál sería la interpretación? ¿Hacemos algo con fechas o...? No le comprendí la pregunta, Mónica, perdón. Un ejemplo con fechas. Ajá. Bien, fíjense que ya vamos a hacer el ejemplo con fechas. Estoy haciendo esta tabla aquí como por un ejemplo. Estoy poniendo el puntaje en filas, haciendo un ejemplo, y los países en columnas. Entonces, porque estas acciones se habilitaban cuando teníamos fechas, por supuesto, que estuvimos haciendo ayer el ejemplo y se nos habilitaba con fechas. Entonces, yo estaba con que quería dejárselos habilitado algo que no fuera fecha, porque no necesariamente solo así va a funcionar, ¿verdad? Solo con fechas. Entonces, hice esta distribución en el caso que usted tenga tablas que hacer así, y se ha habilitado esto. Entonces aquí, por ejemplo, donde dice agrupar. Eso es en el caso que nosotros quisiéramos que, como aquí los puntajes hemos observado que oscilan, aquí en la tabla dinámica se nos ha dejado ver de que los puntos oscilan entre 1 y 14, es decir, que el mayor puntaje que está representando esta tabla son 14 puntos. Entonces, en el caso de que se quiera agrupar, ¿verdad? Que eso era lo que queríamos conseguir, no solo con fecha. Aquí dice crear grupo de selección, que es lo mismo que vine a hacer clic derecho acá y vine a presionar agrupar. Si quisiéramos hacer como grupos, ¿verdad? Entonces,
voy a hacer clic derecho, voy a presionar agrupar. Uy. Ahí sucedió eso porque por accidente ocurrió que yo dejé seleccionados esos datos. O sea que puede ser también que usted, vamos a ver, estos países, todos son del sur. Estos países todos son del sur. Puede ser que en algún momento hayan países que no todos sean del sur, sino que puede ser que sean de centro. Entonces, ¿qué puede funcionar eso? Que accidentalmente me pasó. Que dejé seleccionado, por ejemplo, dos campos y presioné agrupar y mire lo que pasó. ¿Verdad? Pero no era la idea por el momento. Entonces, si yo hago esto de agrupar o de venir lo mismo aquí a grupo, de crear grupo de selección, podemos agrupar, por ejemplo, que vaya de 1 a... Si el máximo es 14, puede ser que le pongamos que vaya en... No sé, de 3 tal vez. Que comience en 1... Okay, que termine en 14 y aquí quizás vamos a hacer los saltos de 3, a ver qué pasa. Voy a presionar ahí y aceptar. Y esto es lo que también podrían hacer como dejar grupos, ¿verdad? Representando algún tipo de dato. Entonces, de esta manera es como se me habilitaron estas acciones. Podríamos dejar intervalos, ¿verdad? Y pueden manejar ustedes cualquier intervalo de datos que tengan. En este caso, se están representando puntajes, ¿verdad? Si tuviésemos voy a elegir quizás competidores, a ver qué pasa. Pero igual, como no tengo un código de competidor, esto es imposible pasarlo para acá, aunque lo que hizo automáticamente con una columna que no tiene números, ya vio lo que hizo automáticamente una cuenta. Entonces, puede ser que esta tabla únicamente esté reflejando eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, un puntaje entre 1 a 3, está el número de competidores que están en ese intervalo de puntos, por ejemplo. Entonces, puede ser que esta tabla esté reflejando que hay, podríamos leerla de esa manera, hay este número de competidores por país que están en este intervalo de puntos. Este número de competidores, 2 brasileños, 6 chilenos, 4 colombianos, que están en un rango entre 10 a 12 puntos. Que esa es otra manera como podríamos hacer la tabla, que es lo que no habíamos habilitado ayer. Entonces, un ejemplo con fechas. A ver, ayer estuvimos haciendo un ejemplo con fechas. Vamos a abrir la que teníamos. Ok, me voy a traer esta tabla que estaba ayer. Y me la voy a traer para acá. Aquí la voy a poner. Para no abrir el archivo de ayer. Ahí hay fechas, por ejemplo. Esta tabla entonces está representando códigos, nombres, apellidos, edades, fechas. Asumiendo que son fechas de ingreso a la compañía. Departamento, esto lo cambié por un ejemplo que hicimos de relaciones entre tablas.
cargo, sucursal y sueldo. Entonces, puede ser que digamos una tabla. Lo voy a dejar aquí en esta hoja y lo voy a dejar como por aquí. Voy a dejar la tabla. Y vamos a seleccionar una fecha, fecha de que puede estar representando esta tabla. Veamos sueldo sucursal. Solo que las sucursales las vamos a dejar aquí. Esta tabla está reflejando una fecha de ingreso, ya que así es como se ha manejado en la base, ¿verdad? Puede ser que la fecha esté representando cualquier otra cosa. En este caso está representando una fecha. Allí está en años porque está agrupado, ¿verdad? Y aquí está representando sumas de sueldos por sucursales. Entonces, aquí podemos dejarle clic derecho y si le dejamos aquí, por ejemplo, desagrupar, pues ahí aparecen todas las fechas que aparecen originalmente en la tabla. Si presionamos agrupar, puede ser que digamos que solo refleje años y meses, por ejemplo. Y bueno, hice un ejemplo con fechas en tabla dinámica, ¿verdad? Ahora, para hacer una gráfica de estas, veamos cómo nos va con una gráfica de estas. Si venimos utilizando esta gráfica, quizás va a ser la que mejor represente, ¿verdad? El dato. Voy a presionar aceptar y voy a traerme aquí. Entonces se reflejan igual aquí hay filtros, ¿verdad? De fechas, ya sea por algún mes en específico, algún año en específico, ya que hay fechas diversas, por ejemplo, quizás los ingresos, no sé, de 2002. A ver, en la base no tenemos esa fecha de ingreso. Veamos. Solo tenemos 2000. Ajá, está tomando todos los rangos desde 2000 y solo están los años 2017, 18, 19 y el 2000, ¿verdad? Entonces, aquí seleccionaremos los que tengan que ver con nuestro dato, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está mostrando únicamente fechas de 2000. Es el filtro que tiene. Y la tabla dinámica igual nos está dejando esos datos precisamente. Y aquí se puede cambiar algún otro año. 2017 y 2017. En las fechas solo nos está mostrando meses, ya que
Así fue como lo dejamos en la tabla. Cuando hicimos la agrupación, dejamos esos dos campos activos. Y aquí, pues, como se le dice, ¿verdad? Que comience el 30 de enero del 2000 y que termine hasta, por eso es que nos está dejando todo ese intervalo de tiempo. Veamos. Tenemos la misma tabla, ¿verdad? Vamos a ver si aquí termina en, vamos a ver este. Tenemos el mismo cuadro de diálogo, quizás lo vamos a poner ahí. Ahí nos va a complicar un poco por la diferencia de años, como tenemos desde el 2000 hasta 2019, todo realmente es un intervalo. Si le pongo 31 de diciembre 2000, solo hasta ahí va a mostrar. 31 diciembre 2000. Y nos está mostrando los mayores a 2000 porque hay, ¿verdad? Y por ejemplo, crear grupo de selección. Si le escribo, por ejemplo, uno, el salto lo hace de 2000 a 2017, 17, 18, 19, 17, 18, solo 17, 18, sí, 19 también. Entonces aquí que nos habíamos quedado en este, ¿verdad? Pues allí vamos a ponerle, si la mayoría está en el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2019. Entonces automáticamente nos va a crear un campo para los menores a 2017 que están acá, ¿verdad? Entonces aparecen en esta gráfica los menores a 2017, que son todos los del año 2000. Y mostrando, si selecciono aquí, aquí están solo los años, ¿verdad? Entonces selecciono 17, 18, 19. Ok, entonces ahí vamos viendo el comportamiento que va teniendo, y por eso es que se llama dinámico, ¿verdad? Porque le va cambiando a usted con mucha facilidad que tener una base de datos aquí, ¿verdad? Tener que venir a filtrar, pese a que ya sabemos cómo utilizar los filtros, que aquí hay filtros en esta base de datos, pero sale mucho más fácil discriminar datos con las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. No sé, Mónica, si eso era, es un ejemplo que podemos tomarlo, o hay alguna parte más específica que podríamos mostrar. Y a los demás, ¿verdad? Mónica y demás. Ok. Entonces ahí están como dependiendo de lo que queramos mostrar, pues así lo vamos haciendo. Y luego está seguir explorando las opciones que nos aparecen dentro de la pestaña Análisis de Gráfico Dinámico. Cambiar nombre de gráfico. Ya hemos visto lo de insertar segmentación de datos, en el que nos muestra todos los campos disponibles. Entonces, digamos que puede ser que vamos a una segmentación por departamento, por cargo, puede ser por sucursal. Entonces, puedo elegir los campos que sean necesarios en la segmentación
que este es otro tipo de filtros, ¿verdad? Por eso es que algunas veces las tablas dinámicas o los gráficos dinámicos se trabajan en hojas separadas, precisamente por todo lo que podríamos necesitar hacer, ¿verdad? La base de datos original, que quede tal como está en una sola hoja, en una hoja independiente, ¿verdad? Y de aquí nosotros también podemos hacer otros tipos de filtro. Entonces aquí podemos ir cambiando. Y pues se va comportando de acuerdo a lo que se seleccione, ¿verdad? Departamento 1. Que lo cambiamos por un objetivo también ayer, ¿verdad? Si solo queremos un tipo de sucursal, allí lo va actualizando en el gráfico. Si solo queremos un cargo, pues allí igual se va actualizando. Que es otro tipo de filtros. Voy a agarrar, por ejemplo, aquí la tabla dinámica 1. Y vamos a igual insertar en el gráfico. Vamos a insertar una segmentación y pues puede ser por país. País y disciplina. País y disciplina. Esto voy a insertar algunas filas aquí como para que aparezcan en la parte de arriba y dejar quizás estos filtros de una manera distinta. Disciplina aparece su propio menú, su propia pestaña de segmentación en el que podemos cambiar estilos. Nos aparecen aquí, son botones, ya nos dimos cuenta que son botones. Están en una columna en este momento, pero nosotros podemos dejarle el número de columnas de acuerdo al número de fila que aparece aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedo dejarle que son 10 columnas. Entonces, lo que puedo hacer es como para venir y tener un poquito, mejorar un poquito el diseño, nada más. Hacer esto. Como para que aparezcan quizás, tal vez un poco más fáciles las opciones, ¿verdad? Vamos a insertar aquí unas filas más. Ese en blanco, no, y como no lo arreglamos, nos hizo estorbo ese en blanco. Entonces, allí puede ser que tengamos como botones, ¿verdad? Y este de país voy a hacer lo mismo. Voy a insertar más filas aquí. Y vamos a hacer lo mismo aquí en países. ¿Cuántos países son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la segmentación le digo que quiero la segmentación en 7 columnas. Y aquí lo único que hago es ajustar. Esto es puro formato. O sea, es como para verlo un poco diferente. Y para ir discriminando. Entonces ahorita solo he seleccionado barras. Puedo seleccionar. Si quiero seleccionar más. Pues aquí. Le digo, ¿verdad? Si quiero ir seleccionando más de uno. Tengo que dejar este botón activo. Entonces allí me va mostrando. Y puedo ir filtrando de una vez, ¿verdad? Tener tipos de botones, recuerde que los formatos ahí usted los va cambiando, ahí están los estilos, de pronto no le favorecen los colores, pues allí va viendo cómo se lo puede ir, como para que vaya combinando, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, tengo activadas varias opciones y así vamos viendo cómo va cambiando el gráfico. Recuerde que ese es el botón para la selección múltiple, ¿verdad? Y puedo tener incluso un poco más fácil tener los segmentos e ir filtrando. O
Ok, entonces allí dejamos hasta aquí, por ejemplo, este ejemplo de los gráficos, ¿verdad? Recuerde que gráficos usted puede ir cambiando de acuerdo a necesidades, ajustes, etcétera. Muy bien, vamos a quedarnos hasta acá y mañana terminamos con los gráficos y algunas otras cosas, ¿verdad? Así que nos quedamos acá y seguimos mañana. Muchas gracias y les veo mañana en la última sesión hablando de otras cosas más. Gracias, buenas noches. Un gusto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.